¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde cada tercer día le vamos dando a conocer algunas de las actividades más primordiales que se desarrollan dentro de algunos de los municipios del octavo distrito, dentro de lo que es concretamente en aquellas acciones del bien común y que bueno, pues aquí cada tercer día le vamos dando a conocer. Y ahora como ya se restablecieron las señales sociodigitales, pues bueno, le recuerdo, búsquenos como Garco Producciones. En otro de los temas, entrando a nuestra primera nota, Coronango es sede regional del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Este día Coronango fue sede de la reunión regional de cronistas y Sergio Vergara, presidente del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, elogió el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Coronango, que encabeza Antonio Teuclicuaucle, para mejorar la imagen urbana y los servicios públicos del municipio. Durante el evento, se nombró a don Isaac Navarro Oropeza como cronista oficial del municipio, quien tendrá en sus manos el poder relatar la historia de la localidad. Asimismo, cronistas de la región de Cholula y Atlixco intercambiaron experiencias sobre la forma en que se continúan acopiando datos e información que permite tener fresca la memoria de los pueblos, mientras que el edil resaltó que Coronango es un municipio lleno de tradiciones y costumbres que dan vida e identidad a través de sus cinco iglesias, sus nueve manantiales y varios cascos de hacienda que encierran toda una historia de vida de diversas generaciones. En otro de los municipios, edil de Xóxtla da a conocer algunos avances de obra pública próximos a realizarse. El presidente municipal de San Miguel Xóxtla, Ángel Flores Ramos, dio a conocer en días pasados algunos de los nuevos proyectos en materia de obra pública que están próximos a ejecutarse, entre los cuales destacan la rehabilitación y colocación de un arco monumental que cambiará la fachada del municipio. La fachada de la entrada del municipio, perdón, con el fin de generar una mayor seguridad para los visitantes, así como el de continuar impulsando el desarrollo económico de la localidad con la puesta en marcha de nuevas rutas de transporte, además de la rehabilitación de diversas calles que también ya se han contemplado realizar para beneficio de la ciudadanía. Cambiando a otro tema, dentro de lo correspondiente también, o que incluye a varios municipios, incendios afectan a 32 de los 217 municipios poblanos, entre ellos 4 del octavo distrito. De acuerdo con información del Sistema de Alerta de Incendios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, incendios forestales de la temporada afectaron en las últimas horas la superficie de 32 municipios, algunos en territorio del Área Natural Protegida, denominadas ANP, de Tehuacán, Cuicatlán y del Ixtaccíhuatl Popocatépetl. Y es que en total los municipios que registraron puntos activos fueron Jalpan, Tlacuilotepec, Joni, en los límites con el estado de Hidalgo, Tepetzintla, Cuyoaco, Tepeyagualco, Libres, Oriental, San José Chiapa, Tepaclasco, Puebla, Atzintla, Tecamachalco, Nicolás Bravo, Tehuacán, Coscatlán, Atoyatempan, Tecali de Herrera, Tlaclauquitepec, Ahuatlán, Tepeojuma, Chiecla, Xolalpan, Tianguismanalco, Atlixco, Xochimilco, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, San Felipe Teotlaltzingo, San Miguel Xóxtla, Cuetzala y Ahuacaclán. Asimismo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, refirió que los siniestros ocurren en 8 de cada 10 casos por actos vandálicos. Así es que bueno, pues mejor cuidemos, dediquémonos a cuidar cada una de nuestras áreas de la zona en la que nos corresponde. Por otro lado, realizan reunión intermunicipal de seguridad en Juan Cebonilla. Al enfatizar que la seguridad es prioridad para el ayuntamiento del municipio de Juan Cebonilla, el edil Joel Lozano Alameda reconoció que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental en el combate frontal contra la delincuencia, por lo cual agradeció la visita del delegado del gobierno federal y encargado de las reuniones por la reconstrucción de la paz, Eriván Hernández López, así como del delegado del gobierno del estado, Luis Fernando Tinoco Cervantes, el mayor Adalberto Urbina, presidentes municipales de la región, regidores de gobernación y comisarios, pues se dijo seguro de que trabajando en equipo, con estrategias claras y con el apoyo de la ciudadanía, se podrá continuar combatiendo con eficiencia y eficacia la inseguridad en todas y cada una de las demarcaciones de la región. Continuando con otra de las notas, le comento que realizarán octava Feria del Pulque en Comunidad de Calpan este fin de semana. San Mateo Solco es una localidad que forma parte del municipio de San Andrés Calpan.
la cual desde 2011 festeja en grande a esta bebida del pulque de origen prehispánico, que debido a su popularidad se ha convertido en una feria que llega a recibir hasta 10.000 personas en la plaza principal de esta junta auxiliar cercana al volcán Popocatépetl, en donde productores y visitantes celebran un encuentro lleno de tradición, pues además los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de comida, dulces y productos típicos de la región. Y para este año, los habitantes de aquella comunidad estarán realizando la octava Feria del Pulque el domingo 17 de marzo a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 8 de la noche, con un programa que incluye la presentación de dos compañías de danza folclórica y azteca, exposiciones y presentaciones en vivo de bandas locales. Así es que bueno, pues si usted tiene disponible, no tiene nada para este domingo previsto, ya lo sabe, vaya agendando de una vez esta fecha, este domingo 17 de marzo, para que bueno, pues visite esta comunidad perteneciente a San Andrés Calpan dentro de lo que es su octava feria del pulque, San Mateo Ozolco. En otro de los temas, autoridades llevan plática de prevención y seguridad vial a bachillerato de Domingo Arenas, con la finalidad de concientizar a la juventud sobre el uso correcto de unidades automotoras. El ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Javier Meneses Contreras, a través de la Regiduría de Educación a cargo de Dominga Gutiérrez Demetrio, llevó una plática de prevención y seguridad vial a los alumnos del bachillerato Emiliano Zapata, ubicado en la cabecera municipal, en donde directivos y alumnos mostraron su interés por la realización de este tipo de actividades al interior del plantel, ya que en la actualidad se han registrado desafortunados accidentes en la comunidad por no tener precaución al manejar, principalmente de motocicletas, por lo que mediante imágenes audiovisuales se exhortó a los estudiantes a tener precaución al conducir. Por otro lado, la regidora dio a conocer que en la misma institución se llevó a cabo también la segunda reunión de consejo escolar, en la que estuvieron reunidos padres de familia, alumnos, exalumnos, profesores y directivos, quienes resaltaron algunas de las necesidades que hay en la escuela, principalmente de mantenimiento, en las que acordaron comenzar a trabajar, así como en la adquisición de utensilios reutilizables para evitar la generación de basura y al mismo tiempo evitar contaminar más el medio ambiente, todo ello para beneficio de toda la comunidad estudiantil y de la misma institución. Pasando a otro de los municipios dentro de lo correspondiente, algunas de las actividades recientes de esta semana prácticamente, autoridades de Chautzingo recuperan camión de basura que gobierno anterior relegó al corralón. La presidenta municipal de San Lorenzo Chautzingo, Leticia Juárez Mejía, acompañada de personal del ayuntamiento que dirige, entregó este 13 de marzo al director de Servicios Generales, Eduardo Villada, un camión recolector de basura que se recuperó después de haber estado en el corralón desde la administración anterior, resaltando que una vez más se muestra el compromiso que la actual administración tiene para brindar un servicio de calidad al municipio, con la entrega de esta unidad rehabilitada al 100% para brindar el servicio que se merece la ciudadanía de Chautzingo, incluidas las juntas auxiliares. Asimismo, exhortaron a todos los habitantes a cumplir con el reglamento, con el objetivo de mantener un municipio limpio. En otro de los temas, yéndonos a la cabecera distrital, en Huejotzingo realizan segunda entrega de viviendas del programa municipal Hogar Digno. Este miércoles, la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, encabezó la segunda entrega de viviendas del programa municipal denominado Hogar Digno, mismas que tuvieron una inversión superior a 1.600.000 pesos, beneficiando a 18 familias de las juntas auxiliares San Juan Pancoac y San Mateo Capultitlán. Al respecto, la alcaldesa dio a conocer que este programa de vivienda es municipal, por lo que se realiza a través de recursos propios y del ramo 33, con el objetivo de ofrecer un hogar digno a las y los huejotzincas que más lo necesitan, y con el cual se reafirma el compromiso de la actual administración de implementar programas de alto impacto social, tanto en las juntas auxiliares como en la cabecera municipal. Y bueno, pues ahí parte de las imágenes de esta entrega
a estas familias beneficiadas de estas dos juntas auxiliares. Por último, y para ir finalizando con nuestra información, lanzan convocatoria para primera carrera municipal por el Día Internacional del Deporte en Huejotzingo. A través de redes sociodigitales, las autoridades del municipio de Huejotzingo, que dirige Angélica Alvarado Juárez, dio a conocer la realización de la primera carrera municipal del Día Internacional del Deporte, misma que está programada a realizarse el 7 de abril a las 8 de la mañana frente a los portales del Palacio Municipal, con una categoría libre a partir de los 12 años en adelante de 5 y 10 kilómetros, en donde los participantes podrán hacerse acreedores a un premio de 3.000, 2.000 y 1.000 pesos, así como 4.000, 3.000 y 2.000 pesos si son de los primeros lugares en llegar en dichas distancias respectivamente. Las inscripciones ya están abiertas con una cuota de recuperación de 50 pesos en los portales de la Presidencia Municipal en un horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los días sábados de 9 a 12 del día. Así es que todos aquellos corredores, todos aquellos quienes gustan de este tipo de actividades deportivas ya pueden pasar a inscribirse en la Presidencia Municipal para esta primera carrera denominada o correspondiente al Día Internacional del Deporte. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión dentro de este fin de semana, pues ya viernes 15, es quincena para muchos, es viernes 15 de marzo de 2019, aquí en Noticias al Día. Les recuerdo, síganos, queda tercer día, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente ya desde hace algún tiempo, únicamente a través de redes sociodigitales. Usted nos encuentra en Facebook y en YouTube como Garco Producciones para que conozca de la actividad que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios del octavo distrito, así como dentro de aquellas zonas, de aquellos lugares de la región, dentro de lo que es el nivel estatal y por supuesto también a nivel nacional. Pásela muy bien, que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.